¿Aria intenta hacer el baile de Merlina? ¡Parece un robot! Observa. Disculpa, estás en mi camino. ¡Wow! Y aterrizó en el bote de basura. Estoy muy avergonzada. ¡Ew! ¡Esto huele mal! Estoy hecha un desastre en este momento. ¿Qué es esta cosa pegajosa? ¡Ups! No quise hacer eso. Voy a limpiarlo. ¿Quién es ella? Vine a darte algo. ¿Un ataúd? Espero que no haya ningún esqueleto dentro. Esto le debe pertenecer a la propia Merlina. ¿Ah? ¿A dónde fue? Supongo que será mejor que revise esta caja. A ver, ¿qué hay dentro? ¡Wow! ¡Hay muchas cosas geniales! ¡Oh! Voy a empezar por mi cabello. ¡Mi cabello es rebelde! ¡Me rindo! ¡Ah! ¡Estoy desesperada! ¿Oh? ¡Siento cosquillas! ¡Miren quién vino a ayudar! Dedos es muy fuerte, aunque solo sea una mano. Él puede mover el cepillo por sus propios medios. Y ahora usa este pequeño peine. ¡Wow! ¡Me arreglaste el cabello! ¡Esto es increíble! Pero todavía falta algo. ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Mira estos largos pedazos de papel crepé! Enróllalos y córtalos en tiras. Luego, colócalos en un recipiente con agua. ¡Es hora de mezclar! ¡Se convertirá en un tinte! Ahora Aria puede sumergir su cabello. ¡Me siento como si estuviera en un salón! ¡Ya es suficiente! ¡Wow! ¡Empiezo a sentirme más cómoda! ¡Espera! ¡Tengo una idea mejor! ¡Trenzas! ¡Este sí que es mi estilo! Bien, veamos qué más hay en la caja de belleza. ¿Qué es esta cosa rara? ¿Un moldeador de bigote? Voy a probarlo. No estoy segura si eso es para el bigote. ¿Quieres parecerte a Merlina, no a Homero Adams? ¡Esto es genial! ¡Espera! Dedos vino a decirle que es para sus cejas. ¡Ups! No lo sabía. ¿De esta manera? ¡Oh, wow! ¡Está funcionando! ¡Cejas son flick! ¡Asombroso! La única forma de lograr el look de ojo de gato es con la cola de un gato. Úsala como guía para dibujar un trazo. Y ya tienes un delineado de ojos fantástico. Dedos lo aprueba. ¿Qué sigue? ¿Sombra? Harás que Dedos estornude. ¡Empiezo a verme como Merlina! Espera, ¿qué hay de mi ropa? Tal vez haya algo bueno en mi armario. Vamos a ver. ¡Ah, demasiado colorido! ¡Demasiado brillante! ¡Todo es llamativo! ¿Qué va a hacer ahora? ¿La cortina se está moviendo? ¿Qué? Dedos tiene una idea. ¡Es hora de improvisar! ¡La fiesta va a comenzar! ¡Voy a convertir esta cortina en un vestido! De ahora en adelante, me llamarán Merlina. Todas estas cosas felices me aburren. No siento cosquillas. Mira el cabello rojo fuego de esta muñeca. Me lastima los ojos. ¿Y qué es esta moda superficial? Es hora de cambiar las cosas. Para empezar, quita todos los accesorios brillantes antes de que se quemen los ojos de Merlina. Luego, limpia la cara con una pasta de dientes negra. Tiene sabor a carbón. Es la favorita de Merlina. Dale un buen masaje. Y límpiala con una esponja. ¡Qué refrescante! Odio este maquillaje colorido. Tenemos que quitar eso también. Comienza con las cejas y luego con las pecas. No es solo un desmaquillador, es un removedor de cara. ¿Qué le hiciste a la cara de la muñeca? Cúbrela con una espuma. ¡Incluso sus ojos desaparecieron! Dejaremos esto así por ahora. Primero debo arreglar su cabello. Lo alisaré porque odio esos divertidos rizos. Debe ser lacio como el mío. Todavía hay trabajo que hacer. ¡Ya sé! La muñeca también necesita tinte para el cabello. Vierte acondicionador en un recipiente y mézclalo con tinta negra.
No hay otro color más oscuro, por supuesto. La, 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 qué día tan divertido. ¡Ups! ¡Me tropecé! Aterrizas directamente en la piscina de la oscuridad. Muy bien. Creo que es suficiente por hoy. Te levantaré. Cabello negro perfecto. Pero preferiría que se viera un poco más pálida. La pintura blanca es la clave. Pasa la esponja por todo su cuerpo hasta que esté completamente cubierta de blanco. Trenza su cabello y comienza a dibujar su rostro. No te preocupes, Merlina no es tan cruel como para dejarla sin rostro. Pero por supuesto, su nueva cara debe estar hecha solo de colores oscuros. Agrégales pequeños detalles a los ojos. Y coloca un poco de brillo. Solo un poco. Esta muñeca se convirtió en una réplica exacta de Merlina. Dedos quiere decirte que hiciste un buen trabajo. La habitación de Merlina está demasiado colorida para su gusto. Mejor deshazte de todas esas cosas tiernas y reemplázalas por esqueletos y calaveras. ¡Son más divertidos! ¿Quién necesita estos absurdos pósters coloridos? También debo reemplazarlos. ¡Ew! Demasiado rosa. Así está mejor. ¿Qué estás mirando? ¡Ajá! Esto me dio una idea. Tanto blanco me está dando dolor de cabeza. Así que voy a cubrir este taburete con cartón. Pero aún no he terminado. Lo haré extra especial agregando un respaldo. No, no es un árbol. Tiene un estilo único. Ahora voy a pintarlo de negro, por supuesto. No debe quedar ningún rastro de marrón. ¡Qué hermoso trono! Soy la reina de la tristeza. ¿Qué está haciendo Dedos? Creo que intenta enviarle un mensaje a Merlina. ¡Qué demonios! Esta lámpara es demasiado cursi. Dedos tiene una sugerencia. ¡Oh, arañas! Ya sé lo que me quieres decir. Esto me ayudará a lograr la estética oscura que quiero. Esto no es apto para personas con aracnofobia. Pero para chicas como Merlina, los insectos pueden ser una buena decoración. Ponerlos todos juntos hace que la pantalla luzca mejor. ¡Listo! Esta lámpara va a causar muchos sustos. ¡Ay, qué hermosa rosa! La odio. Solo quiero el tallo negro. Bien. Lo pondré en la pared. ¡Aquí hay otra rosa! Bueno, no creo que Merlina cambie de opinión. Ahora no es momento de enamorarse. A ella solo le importan los tallos. ¿Quién podría culparla? ¡Qué decoración tan bonita! ¿Ah? ¿Para qué es esta cuerda? Hizo que ese detalle aparezca. Esta es la nueva habitación de Merlina. Esos murciélagos le harán compañía por la noche. Estos adornos deben estar malditos. Estoy segura de que dormirá tranquila en esta habitación. Ella es la reina de la oscuridad después de todo. Ah, me encanta el café. Será mejor que me prepare para la escuela. Llevaré mi muñeca conmigo. Dedos tiene algo que decir. ¿Qué? ¿Quieres venir conmigo? Él cree que esa bolsa es ridícula. ¡Y no quiere entrar! Como sea. Bueno, tienes razón. No sirve. ¡Oh, mira estas sábanas! Es hora de hacer manualidades. Luego de cortar las sábanas, pégalas. Y agrega una cremallera en la parte superior. Cubre el reverso. Su bolso parece una lápida. Ahora Dedos entra feliz. No olvides tu mini muñeca. Es hora de ir a la escuela. ¡Atención! ¡La oscuridad se acerca! Estas chicas ya no se reirán. ¡Merlina está llegando! ¿Ah? ¡Ella es... Merlina! Hola, chicas. Tengo una sorpresa para ustedes. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no lo ven ustedes mismas? ¡Una marea de arañas! ¡Ay, no! ¡Camina por mi cara! ¡No quiero tocarla! La venganza es un plato que se come caliente. ¡Pobre Barbie! ¡Ella ha pasado por mucho! ¿Ah? ¡Creo que Barbie se va a enfermar! ¡Ay! ¡Está vomitando purpurina!
¿Te comiste un proyecto de arte o algo así? ¡Se desmayó! ¡Despierta! ¡No te mueras, Barbie! ¡No te mueras! ¿Acabas de cortarle la cabeza? ¡Ups! Es hora de una operación. Dios mío, espero que Barbie recupere su cabeza. ¿Aún hay esperanzas? ¿Un alambre y un botón? Tal vez haya una salida después de todo. El alambre reemplazará el cuello de Barbie y se ajustará con un botón. Comprueba que esté seguro antes de ponerle la cabeza. No queremos otra decapitación. ¡Está funcionando! ¿Ah? ¿En serio? Me retracto. Se está volviendo inestable de nuevo. ¡Te salvaré, Barbie! ¿Un bisturí? Hay algo dentro de Barbie que la está enfermando. Parece que se tragó un diamante. ¡Hay algo más! ¿Qué? ¿También hay un grillo? Veo que Barbie comió cualquier cosa. ¡Ew! Bueno, es hora de coserla de nuevo. Es tan fácil como atarse un zapato, sin la aguja. ¡Veamos si funcionó! ¡Barbie está viva! ¡Sí! ¡Lo logré! Está un poco mareada. Supongo que te separen la cabeza provoca eso. ¡Estás bien! ¡Oh, estoy muy contenta! ¡Te amo, Barbie! ¡Te amo, Barbie! ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que Barbie se lavó el cabello? ¡Miren cuántas hojas! Tengo una solución para eso. ¿Una rasuradora? ¡Ven aquí! Barbie no quiere tener la cabeza calva, pero oí que es un nuevo estilo. Me pregunto si esto terminará bien. Penélope va en camino a convertirse en peluquera, pero su primera clienta no está satisfecha. Bueno, creo que lo hice muy bien. ¡Mi cabello! Marcadores de colores son mejores que el tinte para el cabello. Penélope puede ser muy creativa y colorida. ¡Perfecto! ¡Quedó increíble! Eso no es un casco de auto de carreras, ¿verdad? ¡Oh, una aguja! ¡Eso va a doler! Le está cosiendo hilo como cabello. Se ve bastante peligroso. La belleza duele después de todo. ¡Luce bonita! Supongo que el dolor valió la pena. ¡Te ves increíble! ¡Ya sé! ¡Tomaré una foto! ¡Miren! ¡Una Barbie edición limitada de Penélope! Es hora de un poco de arte, pero no creo que Barbie haya entendido las indicaciones. Oye, eso no es maquillaje. ¡Barbie traviesa! ¡Vamos, voy a limpiarte! ¿Quién creía que Barbie podría ser tan terca? Ese cepillo es gigante para ella. Bueno, por suerte no es para sus dientes. Es para limpiarse la cara. Imaginen ponerse pasta dental por toda la cara. Tal vez ayude a exfoliar la piel. ¡Listo! ¡Mírate! La cara de Barbie está limpia y suave. Pero ¿y el resto de su cuerpo? Necesitas una buena ducha. ¡Ups! Te pondré en la bañera. Para Barbie, esa bañera es un océano enorme. Yo tampoco querría que me sumerjan ahí. Oh, entiendo. ¿Qué puedo hacer? Oh, puedo usar esa botella de detergente. Corta la mitad inferior de la botella. Ya sé lo que harás. Parece una bañera. Y miren, Barbie entra perfectamente. Se siente como flotar en las nubes. ¡Ya es verano! Aunque Barbie no lo sabe. No es raro que sienta calor. Necesita quitarse el suéter. ¡Oh, sumérgela en un recipiente con agua helada! Eso también ayudará. Debería haberse refrescado. ¿Pero qué trama Penélope? ¡Guau! ¡Qué armario elegante! Aunque no hay conjuntos de verano, ¡qué fastidio! ¿Qué hago? ¿Cómo ayudaría un globo? ¡Haremos manualidades! Penélope está siendo creativa. Usó el globo para confeccionar la parte inferior de una bikini. Y ahora toma uno amarillo brillante para la parte superior. ¡Definitivamente llegó el verano! Este traje de látex es la nueva tendencia. ¿Ven este modelo? Puedo sentir la arena y el mar. ¡Oh! Barbie también quiere gafas de sol. Pero solo tengo este par. Veamos.
¿Un gancho? ¡Sí! Toma un cartón brillante y recorta la forma de las gafas. Usa un pequeño gancho para el marco. ¡Voilá! Es difícil ver a través de ese cartón. Pero al menos sus ojos están protegidos del sol. ¡Saludos a nuestras nuevas gurús de la moda! Estamos en el centro comercial. Espera, ¿es quien creo que es? ¡Es el muñeco Ken! Barbie está enamorada. Solo miren ese hermoso rostro. ¡Oh, se están haciendo amigos! Pero ellos son muy snobs. ¡Qué groseros! Ahora Barbie se siente insegura. Y pensar que es la chica más bonita del mundo. ¡Pobre Barbie! Debo solucionar esto. ¿Ah? El maquillaje tiene un 50% de descuento. Esa es la mejor oferta que he visto. Es hora de un cambio de imagen. El maquillaje es demasiado grande para usarlo en Barbie. Me pregunto si esto funcionará. Miren, ese lápiz labial es más grande que su cara. ¿Cuánto rubor tienes ahí? Necesitarás un lápiz labial más pequeño. Creo que un lápiz servirá. Corta la punta. Eso ayudará. ¡Qué pequeño! Puedes ponerlo en el tubo de un bolígrafo y colorearlo también. Así está mejor. A Barbie le encanta su nuevo look. ¿Qué pasa? ¡Oh, cielos! ¿Estuvo cavando en la tierra? ¡Esto es inaceptable! Necesitas un nuevo esmalte de uñas. Primero hagámoslo más pequeño. Corta un palillo por la mitad y coloca esmalte. Asegúrate de cubrir la punta correctamente. Ahora es más fácil pintar las uñas de Barbie. ¡Se ven increíbles! Seguro que Ken se enamorará de ti ahora. ¡Vamos! ¡La, la, la! ¡Lo lograrás, Barbie! Hola, Ken. Mírame. Soy muy bonita. ¡Wow! Acabo de ver a la chica más hermosa del mundo. ¿Huele un poco de amor aflorando por aquí? ¿Ya un beso? Bueno, no los culpo. Fue amor a segunda vista. ¿Qué están mirando? ¡Oh, qué dulce! Está embarazada. Ahora Barbie también quiere estar embarazada. No creo que esté lista para ser mamá. Pero Penélope debe obedecer. ¿Un troll y plastilina? ¡Ajá! ¡Démosle un bebé a Barbie! Usa una envoltura de plástico para cubrir al bebé troll y usa la plastilina para moldear el vientre. Me recuerda un poco a hornear galletas. ¡Felicidades, mami Barbie! ¿Cuándo será la revelación del género? ¡Ups! Yo diría ahora mismo. ¡Mamá Barbie rompió fuente! ¿Qué? ¡Está a punto de dar a luz! Este es un trabajo para la doctora Penélope. Apuesto a que estás empezando a arrepentirte de querer estar embarazada. ¡Quédate quieta! ¡Ya casi sale! ¡Puedo ver la cabeza! ¡Es un bebé único! ¡Mi bebé! ¡Uf! Eso fue agotador. ¿Qué es eso? Parece un recipiente vacío. ¡Tengo una idea! Coloca un paño pequeño dentro y adhiérelo con pegamento. No olvides cubrirlo con un trozo de cartulina brillante. Ahora usa palitos de helado y velas para las ruedas. Termínalo con un poco de pintura. Y ¡tada! ¡Una carriola de bebé! ¡Es perfecta! ¿Para qué más sirve una carriola sino para complacer al bebé, verdad? ¡Guau! ¡Cuántos anillos! ¡Para tan pocos dedos! Barbie parece un pobre cachorro. Está celosa de las joyas de Penélope. ¿No hay ninguna para ella? A ver... ¿Qué tal esta pulsera? Ella quería un anillo, no un hula-hula. No sé qué regalarte. Espera un segundo. ¡Tengo una idea! Retira el anillo de plástico de una botella. Corta una parte para hacer un brazalete y agrega gemas brillantes. ¡Qué diadema tan elegante! Barbie se siente como una princesa. Pero ¿qué tal un collar como el de Penélope?
¿Te estás volviendo codiciosa? No te preocupes, Penélope también tiene un truco para eso. ¿Brillos? ¡Ya sé! Dibuja un diamante en un cartón brillante y recórtalo. Agrega algunas gemas. ¡Y voilà! Un collar de diamantes. Lucen muy sofisticadas. Yo también quiero joyas. ¡Alguien tiene una cita esta noche! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Ken! Pero no tengo un atuendo apropiado. No hay problema. La mejor estilista está justo a tu lado. Veamos qué tenemos aquí. Bienvenidos al increíble armario de Barbie. ¿Tanta ropa elegante y nada es lo suficientemente digno para una cita? ¡Oh, qué voy a hacer! ¡No puedo ir a una cita vistiendo esto! Tal vez haya una alternativa. Olvídate de esa ropa elegante. ¿Un calcetín roto lo solucionará? ¿Cómo va a funcionar eso? ¡Ew! Confía en mí, ¿ok? Penélope hará un vestido con ese calcetín. Solo corta la parte superior y listo. Necesita un poco de trabajo, pero al menos se ve bien en Barbie. ¿Estás preparada para tu cita? ¡Oh, oh, Cenicienta! Perdiste tus tacones. Esta vez no hay un príncipe azul. Depende de Penélope encontrar tacones nuevos. ¡A ver! ¡Ajá! Debo encontrar el otro. ¡Ken ya está llegando! ¡Debes darte prisa! ¡Oh, no! ¿Una pistola de pegamento? ¡Sí! ¡Manos a la obra! Penélope puede crear el otro tacón en poco tiempo. Usa una pistola de pegamento y copia la forma de los tacones. Estará un poco pegajoso, pero no se saldrá. El hada madrina de Cenicienta debería estar tomando nota. Barbie está lista para su cita. ¡Se ve increíble! Aquí viene Ken. ¡Miren qué belleza! Ken no puede apartar los ojos de Barbie. ¿Saben qué? Ya están pensando en casarse. Pero bueno, depende de sus dueñas. ¿Ah? Recibí un mensaje. Vienen sus amigas. Suena a fiesta. Aunque la casa luce como si hubiera tenido una, con todo ese lío. Es hora de ordenar y limpiar. Primero arregla las estanterías. ¡Y esa maceta! ¡Dios mío! ¿Por qué hay zapatos y ropa por todas partes? ¡Alguien olvidó lavar la ropa! Barbie está molesta. Ella no tiene un buen sofá para su amiga. ¿Dónde se relajarán? Tal vez yo lo deseché. Pero espera, quizás aquí haya algo que pueda usar. ¡Oh, miren! ¡Una mesa de café! Aunque a Barbie no le gusta. Mejor busca otra cosa. ¿Una esponja? No lo descartes todavía. Podría ser útil. Cúbrela con un paño rosa. Procura asegurarlo con pegamento caliente. Dobla los extremos y dale la vuelta. Luego pégalo en un trozo de espuma de poliestireno. Agrega apoyabrazos a los lados y ¡tada! Tienes un cómodo sofá. ¡Me encanta! Esto iría bien con un bocadillo. No le des celos a Barbie con eso. ¡Su mesa está vacía! ¡Ya sé! ¡Es hora de otra manualidad! Aplica pegamento en un palillo con un movimiento circular. De esa manera puedes crear figuras de donas. Agrega un poco de pintura para que se vean más reales y, por supuesto, algunos ingredientes más. Un poco de fresa y ¡delicioso! Muchos otros sabores también. ¡Qué envidia! ¡Adelante! ¡Bienvenida a mi casa! ¡Es hermosa! Barbie también tiene una visita. Es su nueva mejor amiga. Va a ser una larga noche. ¡Salud! ¡Qué crujiente! ¿Me das un poco? ¡Claro que no! Bien, entonces, ya veremos. ¡Mami! Saca su principal arma. Mamá, por supuesto. ¡Bien! ¿Lo logró? ¡Delicioso! ¡Mi favorito! Al menos tengo estas rosquillas. ¡Ay, yo también quiero!
¡Aléjate! Creo que debo llamar nuevamente a mamá. ¡No! ¡Shh! ¡Detente! ¡Oh! Ella trama algo. Definitivamente es asqueroso. Creo que aún sirve. ¡Oh, qué repugnante! ¡No puedo con esto! ¡Bleh! Ese sonido la dejó fuera. ¡Sí! ¡El niño gana! ¡Hola, hermana! ¡Es mi turno! Hermano pequeño versus hermana mayor. ¡Oh, sí! ¡Está encendido! ¡Hey! ¡Toma esto! No hay mejor manera de luchar que con sables de luz. ¡Hey, papá! ¡Estás ocupado! ¡No te preocupes! Esto se pone intenso. La hermana mayor toma la delantera. ¡Ay! ¡Regresa aquí! ¡Oh! ¡Aquí viene el llanto! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No quise hacerlo! ¿Qué sucede? ¡Me golpeó! El llanto es definitivamente otra forma de ganar la pelea. ¡Miren! El niño ganó el control remoto. ¡Pobre Victoria! Ahora le están reprendiendo. ¡Bien jugado, Connor! ¡Vaya! ¡Un pastel de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Victoria! ¡Pide un deseo! ¡De acuerdo! ¡Aquí vamos! Me pregunto qué desea. ¡Oh, no! ¡Eso no es para ti! ¡Arruinaste mi deseo! ¡Es mi cumpleaños! Está bien, cariño. Podemos volver a encenderlas. ¡Así es! ¡Muy fácil! ¡Aléjate de mi pastel! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, qué molesta! ¿Es ese un regalo? Me pregunto qué hay dentro. ¿Quieres abrirlo, verdad? ¡Wow! ¡Un iPhone! ¡No puedo creerlo! ¡Déjame verlo! ¡No! ¡Gracias, mamá y papá! ¡No es justo! ¿Ah? ¿Hay otro regalo? ¡Bien! ¡Oh, es para Connor! ¿Qué? ¡No es su cumpleaños! Sí, ¿cómo explican eso? ¡Es un iPhone 13 Pro! ¡Tiene 3 cámaras! Lo siento, chica. El más pequeño es el favorito. ¡Oh! ¡Alguien tiene novio! Eso estuvo cerca. ¡Aquí viene! ¡Se van a besar! ¡Hey, chicos! ¿Puedo ver la película con ustedes? Hablando de incómodo. ¡Sal de aquí! ¿No ves que tenemos una cita? Lo siento mucho. ¡Finalmente el beso! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Alto! ¡Oh, rayos! ¡No puedo respirar! ¡Qué molesto! ¡Oh, linda! ¡Tu maquillaje está arruinado! ¡Te ves aterradora! ¡Aquí viene otro ataque! ¡Detente ya! ¿Estás lista? ¡Ay! ¡Buen trabajo! ¡Me estás poniendo nerviosa! ¡Corre, Connor! ¡Corre! Parece que te has quedado solo. ¡Oh, la alegría de ser hijo único! Sí, es el momento ideal para disfrutar de la película. ¡Ten cuidado con esa pelota! ¡Oh, no! ¡Connor está en problemas! ¿Y ahora qué hago? ¡Estás muerto! ¡Por favor, ayúdame a limpiar! ¡Claro que no! ¡Es tu problema! ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Oh, qué hermana mayor tan dulce! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh, es mamá! ¿Cómo saldrán de esto? Bueno, como verás. ¡Gran jugada, Connor! ¡Mamá no notará nada! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Buen trabajo en equipo, chicos! Sí, ya fue suficiente con los juegos de pelota. ¡Como sea! ¡Ay, Victoria! Espero que tengas cuidado con eso. ¡No, otra vez! ¡Eso es mucho más difícil de solucionar! ¡Connor, ayúdame! ¡Rápido! ¡No, es tu problema! ¡Oh, no! ¡Es mamá! ¿Qué fue ese ruido que escuché? ¡Nada! ¡Solo estábamos jugando! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Todo está bien! ¡De hecho, mamá! ¡Rompió el jarrón! ¡Connor, pequeño soplón! ¿Cómo pudiste? Ser el hermano mayor apesta. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Dame eso! ¿Qué sucede, cariño?
Victoria, deja jugar a tu hermanito. ¡Uy, me hace perder! Los hermanos pequeños siempre se salen con la suya. Es agradable ver que ambos se llevan bien. ¡Vaya, ganaron! ¡Qué dulce! ¡Ups! Desafortunadamente es solo la imaginación de mamá. ¡Oh! Victoria trama algo. ¿Desconectó su mando? ¡Bien jugado, Connor! ¿Vas ganando? ¡Esperen! ¡Algo anda mal! ¡Ni siquiera está conectado! ¿Cuántos lápices de colores? Creo que necesitas un nuevo estuche. ¡Miren qué gran agujero! ¿Mamá podrá arreglarlo? ¡Ella tiene una idea! Me pregunto qué será. Espero que sea un estuche Poppins. ¡Toma! ¡Ten uno nuevo! ¡No puede ser! ¡Es el viejo estuche de Victoria! ¡Ay! ¿Por qué Connor nunca recibe regalos nuevos? ¡Vaya! ¡Le regalaron una patineta! ¡Gracias, mamá y papá! Pero es la patineta de su hermana mayor. ¡Vamos, mamá y papá! ¡Es injusto! Creo que esa playera le queda pequeña. ¡Ha crecido mucho! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya! Eso ya no te queda bien, cariño. ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Aquí viene tu nueva playera! ¡Gracias, mamá! ¡Mua! ¿Ah? ¿Qué? ¡Es la playera de Victoria! ¡No soy una niña! Está bien, es tuya ahora. ¡Pobre Connor! ¡Oh, no! ¿Qué planeas con ese bate de béisbol? ¡Vaya! ¡Ten cuidado! ¿Ah? ¡Eso es mucho dinero! Me temo que te vas a meter en problemas. Robar no está bien. ¿Quién llama a la puerta? ¿Oh? ¿Eres Connor? Está bien. ¿El pago? ¿Cuánto dinero? ¿Qué rayos compró Connor? ¡Guau! ¡Es una playera nueva! Ese fue un buen gasto. ¡Pruébatela! Se ve muy bonita. Y te queda perfecta. ¡Estoy mucho mejor! Victoria está muy relajada, pero tiene mucha tarea que hacer. ¡Miren esa pila! ¡Qué chica perezosa! ¡Victoria, termina tu tarea! Estaba hablando con mis amigos. Ok, no más teléfono. Es mejor hacerla ahora. ¡Sí! ¡Todo listo! Ahora puede estar al teléfono todo lo que quiera. Papá, necesito ayuda. Pregúntale a tu hermana. Ah, ok. Necesito ayuda con inglés. No, estoy usando mi teléfono. Ayuda a tu hermano o de lo contrario. Ok, ¿qué puede hacer? No es justo. ¿Por qué papá puede usar su teléfono? Oh, lo extraño. Mi precioso teléfono. ¡Qué divertido día de compras! Olvidé algo. Cuida a tu hermano. ¡Qué desastre! ¿Eh? ¡Te ves ridículo! ¿Quieres esto? ¡Dámela! Oh, Victoria, deja de molestar a tu hermano. Oh, las lágrimas aparecen. ¡Te odio mucho! ¿A dónde va? Odio a mi hermana mayor. Y ya no quiero esto. Oh, Connor, está bien. Solo juega con tu Poppit. Oye, es un amigo. Quiere probar tu Poppit. Connor es un niño muy generoso. ¡Te ves feo! ¡Qué malvado! Esto entristece a Connor. ¿Ah? ¡Oye! Nadie se mete con mi hermano excepto yo. ¡Toma esto! ¡Ahora vete! ¡Oh, la hermana mayor lo ayudó! Déjame limpiarte, mi pequeño hermano. ¡Qué dulce hermana mayor! ¿Por fin llegó el día que mamá siempre soñó? ¿Se están amigando? No importa. Después de todo, los hermanos son los mejores amigos enemigos que existen.